Bien, vamos a seguir viendo nuevas propiedades de simplificación de diagramas de bloques. La primera propiedad que vamos a ver es cómo avanzar un bloque. En este caso, cómo avanzar un bloque por delante de un punto de combinación, de un punto de bifurcación de señal. Es decir, ahora buscamos esta equivalencia. Buscamos tener aquí la misma señal de entrada RDS. Y ahora tendremos aquí el punto de bifurcación de señal para después colocar el bloque GDS, teniendo aquí la salida CDS. Para ello, para tener la misma equivalencia, aquí en la parte izquierda de la equivalencia, en la rama superior tenemos la entrada RDS por GDS. En este caso, nuestra salida sigue cumpliendo, que es igual a RDS por GDS en la horizontal superior. Pero en este caso, para obtener esta rama, la sí misma señal RDS por GDS, debemos hacer pasar por el punto de bifurcación de señal la señal transformada GDS para tener aquí en la rama inferior la misma señal de entrada RDS por GDS. Bien, la siguiente propiedad consiste en buscar una equivalencia que nos permita retrasar un bloque por detrás de un punto de por detrás de un punto de combinación de señal. Para ello buscamos una equivalencia de señales de tal forma que por la horizontal primero tengamos el bloque GDS partiendo en ambos casos de la misma señal RDS y luego el punto de bifurcación de señal. En este caso lo hemos puesto justamente detrás del bloque. Para ello, lo que tendremos es que en la horizontal, en ambos tenemos, en la horizontal superior tendremos la propia entrada por la transformación GDS, pero ahora en este caso, en la horizontal inferior deberemos tener la transformación unitaria sobre la señal RDS. Para ello, como en esta equivalencia de la derecha hemos hecho una transformación GDS, para obtener una transformación unitaria, lo que hago es al resultado anterior lo divido por GDS y nos queda de nuevo G dividido entre G, la propia señal de entrada de RDS. La siguiente propiedad nos va a permitir buscar una equivalencia para retrasar un bloque por detrás de un punto de combinación de señal. Para ello, partimos de aquí una señal, vamos a poner X1 de S, que va a ser combinada con signo positivo o negativo con X2 de S. Y buscamos ahora poner el bloque de transformación de la señal y después colocar el punto de combinación de señal donde nos combine la señal que llegue a la salida del bloque GDS. Tendremos la propia entrada X1 por el bloque G. Y en la parte izquierda de la equivalencia, la salida final va a ser igual a la suma de x1 más menos x2 de S, multiplicado todo ello por la transformación del bloque G. En este caso, lo que tendremos que hacer es que la señal que llegue por la rama inferior deberá estar también transformada por el bloque G de S.
su 2DS deberá estar transformada por GDS para aquí obtener la sí misma señal de salida que en la equivalencia de la derecha, perdón, de la izquierda. Es decir, tendríamos ya la equivalencia X1 más menos X2DS por la transformación de GDS. Ahora vamos a buscar la equivalencia que nos permita adelantar un bloque por delante de un punto de combinación de señal. Tenemos aquí en la entrada X1DS, que va a ser transformada por el bloque X1DS por GDS, y luego por la rama inferior llega una señal X2DS. Por lo tanto, a la salida deberíamos obtener X1DS transformada por GDS más menos combinada con X2DS. Buscar esa equivalencia, en este caso poniendo el punto de combinación de señal antes del bloque GDS, nos obliga para ello a la señal X1DS que entra al punto de combinación de señal. En la horizontal tendremos X1DS más una cierta cantidad que deberá multiplicar al bloque GDS. Para que a la salida del bloque tengamos la misma señal buscada, X1DS por GDS más menos X2DS, no nos queda más remedio que poner a la entrada del punto de combinación de señal la señal X2DS multiplicada por una transformación 1 partido de GDS, de tal forma que se cumple la equivalencia que ahora tendremos a la salida del punto de combinación de señal X1DS más menos X2DS dividido entre GDS, y por lo tanto a la salida tendremos la equivalencia de la señal X1DS por GDS más menos X2DS. Dejo como propiedad final demostrar la equivalencia de estos dos diagramas o subdiagramas de bloques, en el cual lo que hacemos es conmutar entre sí un punto de combinación de señal con un punto de bifurcación de señal. Eso es todo.